Uno de los departamentos más importantes con los que cuenta Pérez Celedón es el de bomberos. Hace 56 años, los miembros de este cuerpo de rescate se han dedicado a arriesgar su propia vida para salvar la de los demás. En este mes de junio llegaron a los 56 años de estar ubicados en el Cantón Generaleño. El paso del tiempo ha sido una bendición gracias a la Jefatura de Operaciones porque, como ustedes pueden ver en cámaras, los vehículos que contamos en este momento son de no solo de última tecnología, sino también muebles muy recientes. El más antiguo, por decirlo así, es un 2014. Entonces, nuestra flotilla vehicular está muy bien. El personal ha crecido. Antes éramos apenas 8 bomberos, ahora somos 14 bomberos. Y la proyección es siempre ir creciendo. Tenemos también la bendición de que ya nos trasladaron el lote donde se va a construir próximamente la nueva estación. Y con esto nos viene a engrandecer a todos como pueblo de Pérez Celedón. El principal regalo que obtuvieron en su cumpleaños fue la donación del terreno en Villa Ligia, para lo que será la nueva delegación, la cual esperan esté lista para finales de este 2016. Sí, exactamente. Esperemos que así Dios lo tenga planeado y que nosotros podamos llegar a cumplir con este sueño, el cual es tener una estación mucho más grande, mejor ubicación estratégica para la atención de emergencias, poder reducir así los tiempos de atención, porque como bien lo aclara usted, estar acá nos representa mucho a pérdida de tiempo con respecto a lo que son las presas. Es incómodo salir de aquí del centro de Pérez Celedón, muchas veces carros parqueados a doble fila y un camión de estos no se hace flaquito, ah. Sigue siendo el mismo camión y las vidas de nosotros siguen siendo más pequeñas. Esperemos el próximo 57 aniversario y celebrarlo a lo grande, pero en la estación nueva. En más de 5 décadas no solo la delegación se moderniza, sino que los mismos ciudadanos maduran con el paso del tiempo y cada vez se vuelven más responsables. Sí, la evolución, gracias al Señor, ha sido muy grande con respecto a lo que es la capacitación del personal, lo que es la atención de emergencias. Cuando yo ingresé en el 99, aquí propiamente Pérez Celedón, apenas atendíamos 500 llamadas por año. El año pasado estuvimos en 1680. Eso quiere decir que hemos crecido tamaño poco, tanto en emergencias, ya la gente llama, sabe, nos da su dirección, una mejor ubicación. Ya no nos dicen, chistosamente, como de la Mata de Plata, no tanto hacia el este. Ya la gente, gracias a Dios, nos da una referencia mejor. Saben cuándo es una emergencia, nos van dando un lugar muy importante en el corazón de cada uno de ellos, porque en el pueblo sentimos el cariño que poco a poco y con el pasar de los años hemos recibido de todo el pueblo. Y las anécdotas sobran luego de 56 años de estar en Pérez Celedón, principalmente en el departamento de bomberos, donde se debe atender todo tipo de emergencias y no solo incendios. Una vez un incidente que hubo, una colisión de un vehículo pesado, un tráiler, con una buseta, venían aproximadamente 17 señores mayores de edad. El que venía manejando, que era el más joven, tenía como 58 años. Y de ahí fue una experiencia bastante difícil, pero gracias a la atención, a la integración que hay, no solo de bomberos con Cruz Roja, sino con Fuerza Pública, Tránsito, entre todas las entidades de primera respuesta de este cantón, podemos lograr llegar a solventar de una manera efectiva este incidente y poder darle la mejor atención a todos los que estaban involucrados en él. En la delegación generaleña actualmente hay 14 bomberos propietarios y más de 20 voluntarios.